40 botellas de PET, una familia puede ahorrar más de 4.000 pesos al año en gas. Principalmente surge como una necesidad y una alternativa para disminuir costos. Ese es principalmente lo que estamos buscando, que es la disminución de costos, reciclar material, crear un impacto al medio ambiente por medio del reciclaje de botellas de PET. Se trata de un calentador solar de PET. Botella por botella se unen, alojando en su interior un tubo plástico que calienta el agua y la lleva a un termo de lámina. Crea un efecto de invernadero las botellas. Los rayos ultravioleta ingresan a la botella, se concentra o se mantiene el calor y el tubo, que es el que conduce el agua, alcanza una temperatura de 60 grados, suficiente para podernos bañar. Aproximadamente necesitamos entre 25 y 34 grados para que se bañe una persona. Y este nos permite alcanzar 60 grados por medio de estas botellas. Esta tecnología fue utilizada por primera vez en los Andes y ahora se instaló en la colonia Casablanca, en Amozoc, y pronto en otros municipios poblanos. Retomemos esta postura creativa, inteligente, y no necesitamos ser grandes genios ni científicos para, en base a toda la materia que se genera por la vida que vivimos actualmente, ¿verdad? Empaques industriales, latas, etcétera, nos aplicáramos a crear objetos inteligentes aprovechando las energías naturales, ¿verdad? La familia de Yolanda, integrada por 5 personas, cambió el gas por el sol. Pues sí nos ha funcionado porque somos 5 personas que vivimos acá en la familia y somos las que nos bañamos actualmente con este calentador. ¿El agua está igual de caliente que cuando tenía gas? Pues sí, está igual, sí. ¿A qué hora ya se puede meter a bañar? A la 1 de la tarde ya está caliente para bañarse. A partir de la 1 de la tarde puede iniciar el baño. Incluso en días nublados. De cualquier manera, los rayos ultravioleta actúan, ¿verdad? Aunque no haya sol, las temperaturas no van a ser tan altas como idealmente un día como este. Pero no afectará propiamente al aparato. Este es el primer prototipo en todo el país. En breve, se instalarán calentadores de 100 botellas de PET para generar agua aún más caliente. Pero y un calentador más podría instalarse en el tutelar para menores de la capital poblana. Con imágenes de Abel León, Elizabeth Nabil, 3TV Noticias, Televisa Puebla.